Hola amigos, y un gusto estar otra vez en Detrás del Arte con ustedes. Hoy estamos acá en Barranco y vamos a visitar a un artista que ha hecho de todo en su vida. Él ha sido músico, iba a ser cura, diseñador de joyas, paleontólogo y claro, también pintor. En su propuesta, él nos ofrece el garabaticismo, una técnica creada por él y que vamos a conocer ahora. Él viene de una familia de artistas, pero vamos a esperar a que él nos diga mejor todo lo que tiene que contarnos. Así que vamos a ver qué hay detrás del arte de Álvaro Suárez Vértiz. ¿Me acompañas? Hola, hola Fernando. ¿Cómo te va? Adelante. Ya estoy por acá. Gracias. Adelante. Pasamos, bienvenido. Pasamos. Por favor, adelante. Qué bueno verte. Listo, Álvaro, ya estamos acá sentados para conocerte un poco más. Y mi primera pregunta, tú ibas a ser cura. Eso es cierto. Bueno, siempre los padres, cuando somos muchos hermanos, siempre quieren que haya un sacerdote, un médico, etcétera, etcétera. Mi madre, en quinto de primaria, decidió que primero y segundo de media lo haga en el seminario de Santo Toribio Mogrovejo, en Chaclacayo, Chosica. Yeah. Chaclacayo, perdón. Claro, o claro, sea, claro. La subida esa. Sí, sí, sí. Y vi que no estaba Dios ahí. Decidí ser honesto conmigo y salirme del seminario, ¿no? Y como alguna vez dijiste, tú encontraste tu camino en el caballete. Encontré, creo, mi Dios en el arte, en el caballete, en la creatividad que he heredado de mis padres, ¿no? Pero tú, además de pintor, has pasado por un montón de cosas, ¿no? Tú has sido paleontólogo, o eres paleontólogo. Sigo de paleontólogo, estoy prácticamente en los desiertos con un equipo reconocido que es Mario Urbina y el Museo de Historia Natural, ¿no? Y bueno, acá están las... Ya, ahí estás en el desierto. No soy un eminente paleontólogo, pero bueno, tengo ya un hallazgo bastante importante que se llama el Suárez Vértiz, ¿no? Que todavía no lo puedo sacar a la luz hasta que no lo saquen ellos, ¿no? Y he encontrado, al parecer, un escualodontoideo, ¿no? Pero no tiene los dientes, no es un sífido, no sabemos todavía qué viene de él y qué, de dónde viene él, ¿no? Uh-huh. O sea, todavía está en el laboratorio de San Marcos, el Museo de Historia Natural, en donde se está haciendo los estudios, ¿no? Para hacer la descripción, que esto ya debe salir en unos meses, ¿no? Claro, y ha salido en revistas, todo. Ha salido en revistas, publicado en una revista que se llama Research Art. Vamos a la pintura. A ti se te conoce por el garabaticismo. En la escuela garabaticista. ¿No? Que es creada por ti. Porque son trazos muy espontáneos, directos, ¿no? En donde se fusionan miles de colores, ¿no? Porque son como... hay veces en un pincel pongo tres colores, ¿no? Entonces en un solo trazo se plasma un solo trazo de tres colores diferentes. Mi padre era muy exigente, incluso... me obligaba a ser sobresaliente en el figurativo. Tu padre, ha sido director de Bellas Artes. De Bellas Artes ha sido director de dos periodos, ¿no? Aunque somos totalmente diferentes ahora, ¿no? En un momento tuve la escuela de él muy marcada. Porque él también tuvo una escuela de arte. El taller Suárez Vértiz. Muy conocido. Donde han salido grandes pintores. Pues han pasado un montón de pintores. La mayoría de los pintores reconocidos han pasado por ahí. Hasta Tirso estuvo en el taller. Tirso Suchía, claro. ¿No? Ramiro Llona, Ricardo Vice, bueno, Eddie Di Maglio. Se funda el taller con Elena Bacarin en los años 1940, 43 más o menos, en que mi padre abre los talleres al público y mucha gente... ya no quiere entrar a Bellas Artes si no se va al taller de mi padre, ¿no? Entonces, bueno, era una opción más. Era una opción más, ¿no? Y ahí se crea el taller Suárez Vértiz en Miraflores. Pero estuvo un buen tiempo, ¿no? Muchos ¿cierto? Años, ha durado más de 80 años hasta que murió mi madre. Prácticamente mi madre ha muerto trabajando, ¿no? Se puede decir, enseñando a cuántos alumnos han pasado, son innombrables. Mismos galeristas conocidos y personas conocidas, ¿no? Mismo José Tola ha pasado por el taller, ¿no? Uh-huh. Lucía La Puente, José Tola,
Bueno. Bueno, y tú, pues. Tú has estado ahí, alumno, profesor. Yo nací en el taller, o sea que prácticamente para mí pintar era lo cotidiano, lo normal, ¿no? Desde el medio del arte siempre lo he tenido a mi lado, ¿no? Bueno, tu familia, pues, es artista y no solo de pintura, todo, ¿no? Entonces, él es tío de Pedrito Suárez Vértiz, de Patricio Suárez Vértiz. Los Suárez Vértiz, ¿no? Y aquí un saludo a Pedrito, ahí con los no sé quién. Hemos tocado un montón de veces con Pedrito. Bueno, entonces, pero es uno un de fuerte los sobresalientes de la familia, ¿no? Oye, vamos a ver tu taller, vamos a ver qué cosas tienes por acá para conocer tu obra. Encantado. Vamos. Este es el taller de Álvaro. Y se nota que acá el hombre está comprometido con su trabajo porque hasta cama tiene acá. Así es. Y acá tú no te vas nunca. No, hay veces me quedo dormido con la brocha en la mano. Oye, y acá está el garabaticismo en toda su expresión. Entonces, qué bonita propuesta. Me encanta. ¿Eh? Es, parece como si fuesen reflejos en aceite, ¿no? O como, no sé, es bien especial, ¿ah? ¿Eh? Bueno, es un estilo único, creo, ¿no? Porque no he visto yo antes algo así, pero no pensé que podía ser aceptado y ahora veo que gusta, ¿no? Y estoy bastante contento por eso, porque eso me halaga mucho. Bueno, pero siempre pues una propuesta nueva es a veces es difícil de conseguir. Sí, ¿no? Pero, y claro. Mira Picasso cuando hizo la señorita Aviñón, creo que lo tuvo guardado no sé cuántos más años. De 10 años. Es que siempre la crítica está con lo establecido, ¿no? Hay un establishment del arte y es lo que te dice que debes hacer y que no debes hacer. El artista siempre tiene que aportar algo nuevo, ¿no? ¿Y tu padre llegó a ver el garabaticismo? No, desgraciadamente no. Cuéntame de estos cuadros. Por ejemplo, el de arriba es el Arlequín y la Sirenita, ¿no? Este es el Arlequín. Ofreciéndole su amor infinito a la Sirenita, ¿no? Es un cuadro más que nada para como cuento, ¿no? Ajá. ¿No? En donde se ve pues la flor que tiene el símbolo del 8 y la Sirenita con sus flores, ¿no? El símbolo del infinito también, ¿no? Y el arlequín echado, ¿no? Muy bueno. ¿Y este, es la niña, la pinta y la Santa María, pero el cuadro se llama Mira qué pinta tiene la niña. Esta es una danzarina, de una serie de las danzarinas, de las cuales se han ido dos para arte, después de eso que está haciendo arte de feliz, claro. He mandado dos acá, que está en el museo, donde era Filarmonía antes, ¿no? Pedro de Osma, he mandado dos. Ahora, con tu propuesta debe ser difícil saber cuándo ya terminaste un cuadro, ¿no? Exactamente, es bien difícil porque muchas veces estando ya expuestos con público y todo, ahí te das cuenta. Ahí me doy cuenta de que le faltan algunas cosas y le molestan otras, ¿no? Entonces, quedar satisfecho con un cuadro es bien difícil. Sí, pues. Sí, no lo dice, ¿no? Nunca sé cuándo un cuadro está terminado, sinceramente. Oye, ¿esta de acá? Ese es que bonita. Bueno, este ya se fue a Nueva York, este cuadro. Qué ya bueno. O sea, que este ya se va. Hay que aprovecharlo de mirar porque Se va a Nueva York. ¿Algo de Edvard Munch en tu trabajo? Mucho. Lo he descubierto después, ¿ah? Lo que sucede con Munch es que no delinea tanto, no hace tanta cosa, ¿no? Es un poco que se fusiona más la línea. Más expresionismo, ¿no? Por el y lado. Hay un poco más dibujo de la época de Munch, o sea, más expresionismo y todo ese tipo de cosas. Porque es un pintor expresionista, ¿no? Porque el grito, pues, es expresionismo, ¿no? Pero sí, en los trazos son hace poco similares. Se vendió, porque el grito son cuatro cuadros, ¿no? Son cuatro. Leí que hace un par de años, unos tres años, se vendió uno de los cuadros en 120 millones algo de dólares. Algo así, sí. Está dentro de los pintores más caros del mundo. Sí. Ojalá quisiera poder vender un cuadro de ese precio. Bueno, pues será la mitad por lo menos. Bueno. ¿No? Hasta la cuarta parte. Sí. Qué bonito este cuadro, Álvaro, ¿eh? Gracias. Me ha encantado. De quien chelista. Tengo que darle algunos retoques finales, sobre todo ajustar algunas partes que parecen medio manchadas, ¿no? Como estos detallitos, estos dos pequeños, pecata minuta, ¿no? Como estos detalles de acá,
¿no? La mano no me convence mucho, la quiero cambiar porque esta sí está más acabada. Y hacerle algunos detalles para que no se vea tan oscuro. Pero ya prácticamente es cuestión también de... Está muy bonito. De una sesión. Todo parece como si fuese un reflejo en agua que se está moviendo, en aceite, ¿no? Así es. Es el ritmo. Todos mis cuadros generalmente tienen un ritmo, una diagramación, ¿no? Que va al ritmo, todo fluye, ¿no? Sí, muy bonito. Constante fluir, ¿no? Muy bonito. Y en algunos casos algo que quita ese fluido, que son las rectas, ¿no? Uh-huh. Que quitan la sensación de movimiento, que también es necesario para descansar un poco la vista, ¿no? Claro. Porque si no, el cuadro ya sería casi ilegible. Pero, muy bacana. Pero es la sensación de movimiento la da el fluido, la ondulación de los trazos. Muy bueno, ¿sí? Muy bueno. ¿Y esta palanquita para qué? Esa es la palanca para subir el tornillo, porque esto tiene un plano adentro que va subiendo. Este caballete perteneció a Daniel Hernández, ¿no? Que fue el fundador y director de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Y Daniel, ¿no? Hernández, también tremendo pintor, ¿no? No, tremendazo pintor, es extraordinario, ¿no? O sea, hay un cuadro que a mí me encanta, que es dos chicas mirando un león. Entonces, ese caballete ha pertenecido a Delacroix. No te preocupes. De Delacroix pasó al maestro Daniel Hernández y de Daniel Hernández pasó a mi padre. Y ahora lo tengo yo. ¿Este es de la Croix? Es de la Croix, exactamente. ¿De la Croix? Y tengo no, ahí, te puedo yo creer. Tengo hasta de la Croix, Revolución Francesa. Exactamente. ¿Resulta? Hay un cuadro que deben todos conocer, que es la mujer en la toma de la Bastilla con la bandera, ¿no? Con la libertad. ¿Y ese era el caballete? Ese es el caballete de la Croix. ¿No? Bueno, tú debes tener, pues, con esta escuela de tu padre, debes tener mil cosas antiguas. Sí, mira, fíjate, si me permites. ¿Qué es esto? Esta es una caja de óleos del año 1838. No te puedo creer. En donde se puede ver cómo se presentaban los óleos en esa época. Pero esto es un amarillo, ¿no? Nápoles, que esto se metía en un mortero y se chancaba con el aceite de linaza y era así, no había chisguetes como ahora. Así venía el óleo. ¿No? Así venía el óleo. Este es cada pero uno. Qué increíble pensar que esto lo empaquetó una persona hace 150 años o más. Más, 150, 1838. Y, ¿no? Y ahora lo tenemos acá en la mano. Bueno, queremos verte. ¿Y qué estás trabajando? ¿Estás pintando algo? Ahora estoy haciendo un Quijote. Ah, a ver. Oye, y acá veo al Quijote. Ahí está saliendo el Quijote. Todavía está escondido, ¿no? La cara todavía no está. Estoy haciendo diferentes trazos, que son los que prácticamente van a hacer que se despegue, ¿no? Ahorita el Quijote, ir despegando poco a poco, ir despegándolo, ¿no? Y generalmente con los colores claros, y así va apareciendo ya la imagen, y viendo que no quede ningún trazo inseguro. Por eso, este trazo no me gusta, lo vuelvo a repasar, y junto al otro lo vuelvo a unir, y vuelvo a hacer que quede, para que haya más viveza de color también, ¿no? Se vea más colorido el trabajo. Claro, ¿y siempre te ha gustado el Quijote? Bueno, me encanta la temática del Quijote porque es casi infinita, se puede decir. Y es la obra literaria más completa, ¿no? Claro. Entonces, si Gustavo Doré ha hecho más de ciento y tantas láminas para hacer su Quijote, ¿no? Entonces yo todavía no he hecho ciento y tantas Quijotes, ¿no? Más de una. Aproximadamente por unos 50 Quijotes, ¿no? Ah, sí. Más o menos, haber hecho. ¿Y estos tienes todos acá? No. Uno lo tiene el Museo Quijote, el doctor Carlos Flores Caro, que tiene una colección extraordinaria de Quijote, y él tiene más o menos unos 7 u 8 Quijotes míos, ¿no? No te puedo creer. ¿Y se puede ir a ver, ¿no? De los cuales óleos grandes son unos 5 o 6. ¿No? Y los otros son dibujos, ¿no? Uno me lo cambió por un cuadro de Dalí que tengo acá, ese pequeño que está arriba. Entonces, un Dalí que me lo cambió, es un Dalí original cambiado por un dibujo mío en blanco y negro. No te creas, sí. O sea, tú tienes las grandes ligas, ¿eh? Bueno, si le gusta, yo no voy a negarme, ¿no? Entonces, oye, ¿qué hace? ¿Vamos a ver los Quijotes de allá? Encantado. Ya, entonces vamos, ya regresamos. Vamos. Okay. Vamos. Estamos en la Casa Museo del Quijote, de la colección Torres Caro, de nuestro amigo Carlos Torres Caro. Y si ustedes han leído el Quijote y les gusta la obra, estar acá es una delicia, Álvaro. Ténganme envidia, porque ahora vamos a ver
lo que hay acá en la Casa Museo. Hay esculturas, hay libros y hay pinturas. Y en las pinturas lo que resalta y la estrella de las pinturas eres tú. Muchas gracias, sí, gracias. Precisamente este es uno de mis cuadros, que es el top, ¿no?, de todos mis cuadros. Este cuadro es precioso, Álvaro. Que ha salido publicado en la revista de Hayden Church's de Londres, ¿no? Me mostré, y creo que está por acá. Acá está el libro, donde, bueno, está separado aquí. Este es el 2014. De 2014, dentro de las mejores obras del 2014. Tesoros escondidos del mundo. Acá está el... Mira, el Quijote. Y acá estás. Este es, exactamente. Qué bonito. Y ha sido muy elogiado por varias personas, solo que ya tiene dueño, ¿no? ¿Y por qué el Quijote, Álvaro? Siempre me he identificado mucho con el Quijote. Mi padre siempre nos castigaba haciéndonos leer, ¿no? Y el libro preferido para mí es el Quijote, porque si yo llevaba un libro grande como el Quijote, pues me aprendí un capítulo. Pero si le llevaba un libro chiquito, me hacía leer el libro completo. Entonces, el Quijote era menos... menos libro, ¿no? Pero al final terminé leerlo todo, ¿no? Sí, pues es que es un libro buenísimo. Si no han leído el Quijote, léanlo porque es muy divertido. Bueno, cuéntanos el cuadro. Acá está Don Quijote, Sancho Panza, los molinos, ¿no es cierto? Sí. Aquí, este formato es bastante trabajoso para cualquier artista, yo creo, debido a que es alargado. Es como hacer tres cuadros. El conseguir que las cosas se empalmen y no distorsionen un cuadro alargado es un poquito fastidioso. Entonces, más que nada es la diagramación de total del cuadro. Lo considero uno de los cuadros cumbres porque a mí me gusta y porque la mayoría de la gente le gusta también. Es lindo. Acá tenemos al Quijote también. Y me gustan tus cuadros porque hay que mirarlos y buscar qué cosas hay, ¿no? Es como una línea interminable de colores, ¿no? Parecen como hilos, ¿no? Un amigo me decía que yo pintaba con fideos psicodélicos. ¿Con fideos psicodélicos? Sí, es una buena descripción. Eso es. Pero mira, ahí están los molinos, ¿no es cierto? Estos son los molinos. Pero me gusta porque si no miras, no te das cuenta. Estos, ¿no?, son los molinos. Se ve acá Sancho Panza con su burrito, ¿no? Acá se ve Rocinante y el Quijote al centro, ¿no? Y el sol, que bueno... Esta es la cara del caballo, el ojo del caballo. El ojo del caballo. Un poco, uy, qué, ya, ponte, eso no me he dado cuenta hasta ahorita. No, esta es la cara del caballo. La cara del caballo, ¿no? Qué bueno, ¿eh? Qué bueno. Sí. Qué interesante ver tu trabajo y tienes que mirarlo. Nunca te vas a cansar. Es más, no podría falsificar una obra mía. Yo creo que sería casi imposible, ¿no? Porque la variedad de colores que hay es casi imposible hacerlo. Se ve difícil. ¿No? Y ahí tenemos otro más. Ahí tienes otro Quijote. El Quijote con... acá está Rocinante. La lanza, que ahora no está... lanza en astillero era, ¿no? Ahí la lanza ahora sí la tiene arriba, sino la tiene echada, ¿no? Y ahí está el molino. Acá hay otro molino. Y Sancho. Y Sancho acá abajo. Qué bueno. Y los colores cómo resaltan, ¿no? Sí, y... voy de frente al lienzo. Claro, acá se nota que no hago bocetos, voy de frente al lienzo con el color. No hago un trazo a carboncillo ni nada parecido. De frente con el color directo. ¿Con el color final o...? Directo, final, con el color final que va a quedar. Es como ir bordando casi, o ir llenando de líneas, ¿no? Muy bueno, muy bueno. Bueno, y no podían estar en mejor local tus cuadros. Bueno, ¿sabes? Eso es algo que me da mucho gusto porque realmente que pertenezca al museo del doctor Carlos Torres Caro, que es un excelente amigo y una bella persona, y sobre todo que tiene la mejor colección de Quijotes, yo creo, de América Latina, ¿no? Es impresionante. Carlos, ¿cómo así salió todo esto? Esta historia empezó hace 410 años, porque el Quijote tiene más de 400 años de su primera publicación. Pero en lo que respecta a mí, esto empezó hace 25 años. Yeah. En tres áreas temáticas: escultura, bibliofilia, lo que son libros, y pintura. Y el chef de obra de la pintura está aquí, pues, Alvarito. Sí, sí, sí. Alvarito. Gracias. ¿Por qué? Porque dentro de la pintura he escogido a Alvarito como el top, porque es creador de una corriente que es el garabaticismo, ¿no? Paralelamente también hay la escultura, ¿no?
O sea, hay escultura en fierro, en porcelana. Esa es preciosa. Este es una de Capo di Monti, el escultor Galli, ¿no? Es una belleza de la escultura en porcelana. Y bueno, como te decía, el bibliofilia, ¿no? La bibliofilia es muy importante en la tradición del Quijote porque es el libro más traducido, más publicado, son 10.000 obras más o menos ilustradas de Don Quijote que se han catalogado, ¿no? Es el libro más vendido, ¿no? El libro más vendido de la historia. Y de las 10.000 obras, pues son 100 de bibliofilia y aquí puedes encontrar muchas de ellas. Sí, no, es un privilegio. Una colección. En realidad, realmente, estar acá es un privilegio. Ojalá. Y es la primera en francés, venir, la primera en inglés, la primera en alemán. Esta es la del centenario. Esta tiene una característica que son 8 tomos y es hecha solamente de imágenes. De imágenes con la frase, ¿no? Es increíble. Cada frase del Quijote tiene una pintura. Una pintura. Y lo y que se tomaron más de 20 años. Pero no se tomaron, es un pintor que se pasó la vida haciendo esto y creo que no la hizo al final. No la concluyó, ¿no? Porque el último tomo tuvieron que recurrir, murió después de 20 años y tuvieron que recurrir al hermano, ¿no? En realidad, y aquí aprovecho para decirte que Álvaro está comprometido para hacer una ilustración del Quijote. Porque los grandes artistas tipo Dalí, aquí tienes también la publicación de Dalí, han hecho ilustraciones del Quijote. Los grandes pintores, Heimann, etcétera. ¿Faltas tú? Bueno, ya están los bocetos en proceso, algunos. Me dio 52 láminas, Carlitos, para que los haga. Pues tienes, pero 20 años que bueno, Carlos, te dejamos. Bienvenido, ha sido un placer estar acá, conocer tu museo. Ojalá puedan venir porque en verdad es impresionante esto. Y bueno, se lo recomiendo a todos y te felicito, Carlos, por este trabajo. Bienvenidos y cualquier cosa, pues aquí estamos, en esta casa museo. Y con Álvaro, ¿nos vamos a tu taller de nuevo? Encantado. Y a verte pintar. ¿Qué dices? Encantado. Ya está, listo. Quijote. Ya está, vámonos, vamos. Vamos. Ay, un gusto. Gracias. Bueno, ya llegamos. Perdón, disculpa. Qué calor. No, hace calor. Abrazador. Ya está. Aquí. Ya estamos en tu taller de regreso. Qué buenos Quijotes, ¿ah? Gracias. Yo te tengo tu regalito, lo prometí de deuda. Y entonces, acá más o menos te voy a dar una idea de cómo empieza un cuadro mío. Claro, porque ¿no? lo que nos contó Álvaro, que su trabajo es demora, entonces ya nos tiene algo preparado para nosotros. Pero nos va a enseñar cómo comienza un Quijote. Un Quijote o el Quijote que nos va a regalar. Bueno, así es como Álvaro comienza sus cuadros. Impresionante, ¿eh? ¿Qué tal mano, ¿eh? Gracias. Y esto ya está lindo, así nomás, ¿eh? Y todavía le faltaría, pues, sí, bastante, ¿no? Falta. Bueno, así comienza, y lo que Álvaro tiene preparado para nosotros es este. A ver, Que ya lo vamos a acabar poniendo los colores más acentuados y más claros, porque acá ya está. Precioso, ¿ah?
Gracias, Fernando. Muy, muy, muy bonito, ¿eh? ¿Qué les parece, amigos? El gabaraticismo de Álvaro Suárez Vértiz. Está el Quijote, está Sancho Panza, están los Molinos, está Rocinante. Impresionante, ¿eh? Gracias. Muy bonito. Ya saben ustedes, si quieren llevarse el Quijote a su casa, ya saben lo que tienen que hacer. Entren en este instante al Facebook de Detrás del Arte, vean la foto del cuadro, compártanla y digan qué les gustó o qué no les gustó del programa. Me imagino que les debe haber encantado todo como a mí. Álvaro, y para que te ubiquen, para que... Por Facebook. Al Facebook. En Facebook tengo Twitter, Facebook y Instagram, que es lo último, ¿no? ¿Tu Facebook? En mi Facebook es Álvaro Suárez Vértiz. Tengo tres Facebooks. Hay uno que es Álvaro Darío Suárez Vértiz. No, pero no compliquemos. Pero Álvaro Suárez. Álvaro Suárez Vértiz, complicado. Sí, es que tengo uno para los amigos, ¿no? Ya, Álvaro Suárez Vértiz, sí. Ahí lo ubican en Facebook y ahí pueden aprender más de la técnica del garabaticismo del gran Álvaro. Sí. Así que... Y hay dos fanpages. ¿Estás de moda? Sí, ¿ah? Bueno, sí, gracias. Bueno, amigos, hasta el próximo programa y espero que se lleven este cuadro. No sean flojos, entren ahorita y participen del sorteo. Tener un cuadro de Álvaro Suárez Vértiz es de verdad un lujo. Hasta la próxima semana. Gracias. Chao. ¿Salió bien el programa? Gracias. Sí, ¿no?